Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello nos acompañan los platós de Canal 4 TV don David Suárez, que es concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por Coalición Canaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, ya aquí metidos en julio, con mucha actividad por delante, con un mes de agosto ahí en medio de antes de comenzar el curso político, pero con mucho trabajo por delante. Como digo, ya estamos a menos de un año de las elecciones y esto hay que prepararlo muy bien. Las Palmas de Canarias es muy grande y queremos llegar a todos los barrios con esas propuestas de cara al próximo mandato. Pero me gustaría comenzar esta entrevista hablando de la situación de un equipo humano, de hombres y mujeres que prestan un servicio, fíjate por dónde, que se llama seguridad. Entre ellos podemos destacar los bomberos, la policía local, los agentes de movilidad, protección civil. Lamentablemente, ¿en qué situación están actualmente estas personas que velan por nuestra seguridad? Están en una total precariedad laboral, es decir, ya lo han manifestado, los propios bomberos y policía local ya han planteado pues la situación mediáticamente, hemos visto en redes sociales, se han hecho incluso un perfil para que diariamente van demandando la situación. Hay unas cuestiones, estamos hablando del tema de la uniformidad, que están pues en mal estado, no les renuevan esta uniformidad, los vehículos obsoletos, muchos de ellos se paran en mitad del servicio o ni siquiera llegan a salir. Estamos hablando que la policía local, por ejemplo, tiene un renting, es decir, estamos hablando de los alquileres de los vehículos, que está ya adjudicado desde hace meses y todavía no han llegado esos vehículos nuevos a la ciudad. Por tanto, al final tenemos la policía local actuando en los servicios con unos vehículos que pueden ser pues fruto de un museo de historia de Las Palmas de Gran Canaria. Y luego vemos a los bomberos también con la misma problemática con el parque móvil, con los vehículos. El otro día, justamente en el día de carnavales, veíamos que uno de los vehículos que tenía que salir del parque de la isleta pues no pudo salir. ¿Por qué? Porque una vez más está defectuoso. Estamos hablando de un parque móvil de más de 40 años en algunos de los casos en los que no se han hecho las oportunas gestiones de renovación, de renting, y luego tenemos problemas también de personal, de recursos humanos. Los bomberos de la policía local, pese a que se han hecho una serie de procesos selectivos, se sigue llegando tarde esa renovación. Mientras empiezan los procesos selectivos, se van jubilando otros compañeros o deciden irse. Lo último fue los 31 bomberos que hacían todo su proceso de formación, una formación que ya hemos hablado aquí, 9 meses después de haber finalizado el proceso de oposiciones, todavía no la habían comenzado la formación para ponerse en el servicio. Ahora ya se ha hecho esta formación, pero digo, acabaron su proceso de selección, 9 meses de formación, 9 meses después de esa oposición empiezan la formación y mientras tanto, como decía, los bomberos siguen jubilándose. La policía local pasa lo mismo. Ahora mismo tenemos un proceso de 45 plazas nuevas que están en curso formándose la policía local, pero luego vemos que lo que se sigue haciendo en esta ciudad es horas extras porque siguen siendo insuficientes. Además, hay unas ratios marcadas y también a su vez, en relación de puestos de trabajo de ayuntamiento y la plantilla de este ayuntamiento, aparecen cuántos tienen que ver y hay muchísimas vacantes. Como digo, ¿qué ha generado esto? Porque al final los policías locales y los bomberos tienen que hacer horas extras. ¿Qué pasa? Cuando hay servicios grandes, estamos hablando de, bueno, esta imagen que podemos ver ahora mismo es lo que vive uno de los parques de bomberos de Las Palmas de Canarias. Esto es concretamente en Vegueta. Hay 3 parques, en Vegueta, La Isleta y El Central, en la zona de Mir, donde ya los bomberos, cansados, con un gran hartazgo, han decidido diariamente publicar cuántos bomberos hay en servicio en este parque. Esta imagen se repite tanto en La Isleta como en la imagen como hemos visto ahora en la Vega de San José, en Cono Sur. Pues ya están cansados los bomberos, están cansados de que tengan que cubrir este servicio únicamente 2 bomberos en este día. La imagen, esto fue hoy, ayer pudo ser 1, otro día son 3. La verdad que estamos en manos de quienes tienen que preservar nuestra seguridad, pero este gobierno municipal no actúa para mejorar esta situación. Aunque entren mañana estos 31 bomberos, que es la previsión, debería estar trabajándose ya un nuevo proceso selectivo para seguir cubriendo todas estas vacantes que se van generando. Y eso no se está haciendo. Hace un mes, en el mes de mayo, veíamos cómo se pagaban las horas extras de 2021. Las horas extras de 2021. Digan ustedes cómo se puede hacer un servicio y te pagan este servicio al medio año después.
Estamos hablando incluso que hay bomberos que han llegado a hacer más de 1.000 horas extras en todo 2021. Esto es insostenible. Es decir, esa es la evidencia de que está mal gestionado y que hay un verdadero caos en la gestión del servicio. Hay una total desconfianza ya internamente de compañeros, que esto es lo más preocupante, que hay un problema a nivel jerárquico dentro de la propia cuerpo de policía y de bomberos, y esto hay que trabajarlo. Y no únicamente, y no me quiero olvidar tampoco de la situación de los agentes de movilidad y de protección civil, que es más de lo mismo. Una situación precaria en los vehículos, en los vestuarios, uniformidades. Está bien que el ayuntamiento ha hecho hace unos años una inversión en un centro de protección civil, pero luego vemos en cambio que no tienen el recurso de una bebida y un bocadillo cuando están los voluntarios haciendo un servicio. Esto es lamentable y por eso hace 2 semanas, presentamos una moción en pleno dirigida al concejal de seguridad, José Hueá Íñiguez, en la que al final ha hecho oídos sordos, para él está todo estupendo, se está trabajando mucho, la evidencia la demuestran los propios trabajadores con esa imagen de todos los días colocando los bomberos que hay en cada parque para que se evidencie y que los vecinos de Las Palmas de Canarias conozcan la realidad de este servicio. Pero hemos visto a lo largo de este gobierno, de los mismos actores, porque en la anterior legislatura son los mismos, que no ha habido una planificación, ha habido una improvisación a través de las denuncias que han llevado ustedes a un pleno sí y otro también. La evidencia es que no hay una organización previa, ¿no? Una prevención de cada uno de los servicios. Justamente estamos hablando de seguridad y vemos cómo no se prevé en cada uno de los pasos que hay que dar. Antes hablaba de los vehículos de renting de este ayuntamiento en el que tendrían que ya estar operativos en la calle, pero es que lleva muchos años la policía demandando que había que renovar los vehículos y no se había hecho las gestiones. Ahora hablamos del vestuario, pues más de lo mismo, seguimos viendo que se llevan contratos menores cada 2x3 para poder suplir las carencias del servicio. Vemos que las pistolas Taser, estas que son las eléctricas, pues también se ha hecho a través de un contrato menor, porque al final no tienes la capacidad de tener un servicio de contratación dentro de policía y de bomberos para que saquen adelante cada uno de los contratos antes de que se caduque. El problema es este, que se deja caducar, luego entra el proceso en ese contrato en nulidad, entonces al final es un problemón pagar cada una de esas facturas y a su vez generas que el nuevo contrato tampoco tengas personal para gestionar el nuevo contrato, hacer los pliegos técnicos y administrativos. ¿Por qué? Pues ese personal lo tienes intentando resolver las facturas pendientes de pagar. Estamos en época vacacional, por lo cual, y sobre todo con estas temperaturas, llama mucho que los ciudadanos se desplacen a las diferentes playas. Y en este caso hablamos de las playas de Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué situación se encuentra? Bien, en concreto las playas en sí, es decir, tienen actualmente una situación que hay que trabajar mucho más por ellas. Tenemos la joya de la corona, que es la playa de las Canteras, pero tenemos otra playa urbana muy conocida, muy frecuentada y más en verano, aunque es verdad que durante el resto del año lo usan muchos deportistas, pero ahora se están haciendo muchos campus de verano en esta playa, la playa de Carabanera. Y la verdad que es lamentable que justamente también en el pasado pleno, a petición de los propios usuarios y de las entidades de deporte que están allí, pues que nos digan, mira, es que la playa está totalmente abandonada. Tenemos una cornisa en la parte inferior de lo que es el paseo que se está desprendiendo cada 2x3. Ahora han hecho un retoque de chapa pintura, un poco de cubrirlo con cemento, hormigón, y está previsto que se pinte. Pero es que tenemos una situación en la que hace unos meses el ayuntamiento, a través de movilidad, hacía un carril bici en donde recortaba los parterres para que hiciera un carril bici, y no se pensó en hacer una impermeabilización de ese suelo para evitar que se siga filtrando. Y es lo que está generando que la parte inferior, la cornisa, se esté desprendiendo. Pues no lo hubo. Tenemos unos locales, actualmente ahí está la Universidad de Gran Canaria con temas de piraguas, hay un club de piragüismo, hay un taller de madera de ribera, son estos botes antiguos, de bote berlatina. Tenemos también algún colectivo, incluso un colectivo de empresas que están allí, pero el resto de los locales están cerrados a cal y canto. Incluso hubo hace unos meses también, entraron unos ocupas, se lograron salir y tapiar,
pero están totalmente abandonados. Hay una falta de oferta en esta playa de las Carabaneras de todo tipo, hasta gastronómica. Hay un pequeño local para tomar algo, pero aquello es insuficiente. Tenemos una playa de las Carabaneras totalmente abandonada de la mano del ayuntamiento. ¿Qué sucede? Que a su vez esto se solapa con una situación de peligrosidad, porque existen hay poca luz en la playa, tenemos los focos que alumbran aquello, pero que alumbran muy poco. Las actividades deportivas por la noche no se pueden realizar desde que se cae el sol porque la luz es insuficiente, así nos demandan. También nos demandan que haya mayor número de balnearios. Entonces también hay personas que duermen por la noche en esta playa. Hablamos de una serie de casetas que ya existe, que hay que destacar una cuestión que yo creo que todo el mundo debe saber. Las casetas que están allí no son únicamente personas irregulares, son personas inmigrantes que han llegado a Canarias. También hay personas de aquí que están utilizando estas casetas para hacer usos indebidos, voy a llamarlo usos irregulares. Decimos esto porque esto nos ha llegado aparte a través de diferentes usuarios que ven una serie de prácticas no regulares, como decía. El Ayuntamiento lo sabe. No lo sabe porque hoy lo decimos aquí. Se lo hemos dicho por los pasillos. Lo hemos dicho en el pasado pleno, el día 30 de junio. ¿Se ha hecho algo a día de hoy? Absolutamente nada. Como decía, se hacen campus de verano a día de hoy en esta playa. Y ahí se comparte los campus de verano con menores, con una serie de casetas, y no hablo de personas inmigrantes que están en estas casetas. ¿El Ayuntamiento hace algo? Absolutamente nada. Nosotros hemos ido denunciándolo. Hoy aprovechamos este medio para hacer esta denuncia. Pero esperemos que el Ayuntamiento actúe de una vez por todas y que no saque una foto en los medios de comunicación del Ayuntamiento diciendo la policía desmantela o desaloja, porque a la media hora vuelvan estas personas allí. Tienen que hacer una actuación permanente, que no, es lo que no se hace. Y por tanto, como digo, insisto en que vamos a seguir denunciando esto, porque esto es cuanto menos irregular parte del Ayuntamiento, que se sigue permitiendo que hayan personas. Aquellas que tengan un problema social, hay que actuar con servicios sociales. Y aquellas que no, y que se están aprovechando, que sean unos caraduras, que hacen ahí, que además hacen prácticas irregulares, habrá que perseguirlos y actuar contra ellos. Totalmente de acuerdo, así de claro. Pero el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria sabe que existe esa playa. La realidad o la evidencia es que no, aunque aparezca en el listado de playas urbanas de Las Palmas en Canarias. Nos llama la atención que justamente el Consejo de Seguridad hace apenas un mes que compatibilizaba la presidencia de la Concejalía del Distrito de Ciudad Alta, ha dejado esa presidencia del distrito, es decir, ahora tiene dedicación inclusiva para dedicarse a la seguridad. No sabemos qué mejoras van a llevar a cabo, pero por ahora, este mes, no se ha hecho nada. Tenemos al concejal de Ciudad de Mar, de Playa, estamos hablando de Eduardo Ramírez, de Nueva Canarias, que no sé si sabe que existe. Y luego tenemos en la actividad deportiva, el concejal de Deportes, estamos hablando de Adriana y Romero, del Partido Socialista. Tenemos mucho concejal, responsable de todas estas actividades, de todos los entornos, pero la hora de verdad es que quienes tienen que actuar, no actúan. ¿Ahora actuarán más, porque ahora va a estar más de lleno don Pedro Quevedo en turismo? Desconozco si Pedro Quevedo le sabe de esta playa, pese a vivir a escasos metros, pero estamos hablando de que hay un problema de seguridad, hay un problema de playa y hay un problema en la parte deportiva. No se ponen de acuerdo, uno se pone a presionar encima de otro. La verdad es que lo que vemos es que sigue estando la situación exactamente igual. Don David Suárez, ¿cómo es posible que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenga una deuda con proveedores en esta situación económica, situación que están muchas empresas y es una situación bastante caótica, que incluso se le deban a estas empresas facturas desde el 2016, que muchas de estas empresas también han tomado la decisión de llevar al Ayuntamiento a los juzgados, lo cual se genera un gasto más a las arcas municipales, a las arcas de todos los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, porque todos esos pleitos se pierden en los juzgados y se condena a pagar la deuda más las costas que se generan. ¿Cómo es posible que este ayuntamiento tenga de esta deuda en la cuenta 413,72 millones de euros cuando se presume por parte del gobierno de que tiene superávit y que tiene muchos millones en los bancos?
La pregunta la puedo desconocer por completo, la respuesta a esa pregunta, porque evidentemente es inentendible que todavía sigamos viendo ese tipo de expedientes que llegan al Pleno. El pasado 30 de junio ya veíamos cómo el Ayuntamiento, el Gobierno Municipal, llevaba un expediente de 47 millones de euros de estos 72. Es decir, el Ayuntamiento ha dado un adelanto diciendo vamos a darle crédito, dinero, a las distintas áreas para intentar pagar 47 de esos 72. ¿Quiere decir esto que se ha pagado 47 millones de euros? No, eso hay que dejarlo claro, porque es lo que ha vendido el gobierno. Esto no es verdad. El Ayuntamiento sigue sin pagar 72 millones de euros, que es lo que aparece en la cuenta 413. Lo que se hizo en el último pleno fue darle a los servicios 47 millones de euros para que empiecen a tramitar esas facturas, que como bien han dicho, al estar algunas de 2016, 2017, hasta la fecha de hoy, pues eso genera deuda. Que cuando llevan la empresa el pleito a juzgado, hay que pagar pues los intereses de demora, hay que pagar cargos. Y hay que decir que de esos 47 millones de euros que se llevaron al último pleno, 2 millones de euros son únicamente intereses de demora. Son servicios que no se han prestado, es decir, por el tiempo de pagar tarde y mal, vamos a vernos todos cargados con 2 millones de euros por pagar de esta forma. Esta es la realidad de este ayuntamiento. Vamos a ver ahora qué pasa cuando este expediente sigue caminando. Veremos cuántos de estos 72 o de estos 47 millones de euros se pagan. Porque hay facturas recurrentes. Hay servicios que, aunque se les dote de crédito, siguen sin tramitar esas facturas. Uno de ellos es del señor de Medina, Inmaculada de Medina, que tiene 21 millones de esos 47. 21 solamente son de sus servicios. Estamos hablando de vías y obras, estamos hablando de mobiliario urbano, de parques y jardines, de limpieza. Esta es la realidad de este ayuntamiento. Vemos una concejal o una superconcejal que intenta presentarse así, con capacidad o intentar dar imagen de capacidad, cuando vemos luego que después de 7 años en este ayuntamiento tienen 21 millones todavía sin pagar a proveedores. Y los proveedores no son entes externas, extraterrestres, no, son empresas. Pequeñas y medianas empresas, son autónomos de Las Palmas, de Gran Canaria y de otros municipios que prestan servicio al ayuntamiento. Uh-huh. ¿Qué sucede con esto? Pues que al final digan, yo no vuelvo a trabajar con ayuntamientos para Gran Canaria porque mira lo que tardan en pagar. Y luego, como decía Paco, tenemos en la cuenta de los bancos de este ayuntamiento 320 millones de euros sin gastar, que es lo más sangrante de todo esto. ¿Cómo es posible que este ayuntamiento tenga 72 millones sin pagar a empresas y autónomos que prestan servicio? Ahogándolo económicamente. Y luego dice que tienes 320 millones en los bancos sin gastar. Que se sigue acumulando año tras año porque no eres capaz de gestionar tu presupuesto al 100%. Y vemos cómo las inversiones, por ejemplo, en la ciudad se siguen utilizando únicamente 40 millones de euros de los 80. Es decir, estamos hablando de unos ratios de un 50-60% del presupuesto de inversiones es lo que se gasta cada año. Sí, pero hemos pasado una etapa bancaria. La etapa bancaria de que por no tener dinero en los bancos te pagaban intereses ha dado un giro de 180 grado y ahora por tener dinero en los bancos hay que pagar intereses, por lo cual por un lado la deuda que se le genera económicamente de las empresas que no cobran y tienen que tomar la medida lamentablemente de llevar al ayuntamiento, a los juzgados para poder cobrar y por otro lado lo que está cobrando los bancos de intereses por tener ese dinero movilizado en cuenta bancaria, se le está generando un déficit económico directamente a los accionistas del ayuntamiento, que son los vecinos y vecinas. La realidad es que al final, cuando se está en el gobierno, cuando se supone que debe estar gestionando, como el dinero no es tuyo, no te duele. Y eso es lo que se evidencia. A nadie le cabe la cabeza que este ayuntamiento, por pagar tarde, pague 2 millones de euros de intereses de demora. A nadie le cabe. Seguramente si fuera el bolsillo del concejal o la concejal, sería diferente. Pero como no es así, se sigue generando deuda, porque estamos hablando únicamente de este expediente, pero no estamos hablando que el resto de 72 millones estén libres de cargas. Posiblemente, y yo me pongo la mano en el fuego, al que hay todavía más dinero que pagar intereses de demora. Y lo peor de todo, que esto, los intereses de demora no están acabados. Se siguen generando cada día más intereses de demora. Y esta es la realidad, que tenemos pagando a las empresas que prestan servicios al ayuntamiento con tarde, mal, con intereses de demora. Y luego está la subsistencia de esas empresas. Aquellas empresas a las que decimos
creen empleo para que las cifras de desempleo mejoren y luego somos las que les castigamos asfixiándolo y tardando tanto en pagar. Esta es la realidad de este ayuntamiento y no ha mejorado. Después de que está Augusto Hidalgo, el alcalde de esta ciudad, con su equipo de gobierno, los datos no han mejorado. Hemos visto el histórico. El histórico está publicado en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de Estado. Ahí se evidencia la trayectoria que no ha mejorado absolutamente nada en los 7 años que lleva Augusto Hidalgo al frente de la Fama Gran Canaria. Actualmente, ¿cómo está la situación? Porque muchas de estas facturas se le llevará por reconocimiento de extrajudicial de crédito porque no tiene contrato las empresas que están prestando servicio en el ayuntamiento. Actualmente, ¿cómo está la situación de contratación? Como antes decía, con bomberos y policía local pasa eso en todos los servicios. Estamos hablando que hay más de 100 contratos caducados y lo repito hoy y lo repetí la vez anterior que vine y lo vuelvo a repetir la vez anterior. No ha mejorado. Tenemos unos trabajadores en el área de contratación sobrecargados que han logrado sacar algunos pliegos adelante, pero es que se siguen generando nuevos pliegos caducados, es problema. Que hay contratos que es como la pescadilla que se come la cola. Mientras sacas un contrato nuevo, tienes el otro que se te caduca. Y al final tienes la situación, el último de ellos, el más escandaloso, ha sido el de limpieza viaria, en el que el gobierno municipal ha intentado llevar al pleno una ampliación del plazo, ¿no? La ley de contrato del sector público del 2017, se entró en vigor 2018, establece que pueden ser únicamente los contratos públicos 5 años. Este gobierno municipal, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, ha dicho, mira, que 5 años es poco, tienen que ser 8. ¿Cómo justifican la ampliación de los 5 años que dice la ley a los 8? Pues, supuestamente por una amortización del contrato. Una amortización, para quien no esté escuchando, es aquellos recursos que la empresa que gane el concurso, empresa que sea, tenga que hacer frente, pues les haga rentable. Hemos visto el contrato, porque claro, el pliego hecho a medias para poder justificar esta ampliación, hemos visto que de los 16 millones que va a costar, 16 millones de euros que va a costar, únicamente limpieza viaria, ¿vale? No todo limpieza. Limpieza viaria es el barrido de las calles y estamos hablando de la parte privada, no pública. Pues esa parte va a costar 16 millones de euros a la ciudad. Pues de esos 16 millones, únicamente maquinaria, que es la supuesta amortización, es 1 millón y pico de euros. El resto de millones, estamos hablando de 14 millones y pico, son para pagar personal. ¿Cómo puedes justificar que tengas que ampliar 3 años el contrato cuando se te va el dinero en personal, no en maquinaria? La verdad es que nosotros votamos en contra, porque no se veía justificado. Votamos esto al último pleno en contra de esta ampliación del futuro contrato de limpieza viaria, porque entendemos que los 5 años que establece la ley es lo correcto. Ahora esto pasará al órgano de intervención municipal que tiene que establecer si realmente está justificada esa ampliación. Veremos qué pasa. Pero la realidad esta, Paco, que por eso te quise poner de ejemplo, es que este ayuntamiento tarda, encima que le cuesta sacar adelante los contratos, hace traquiñuelas haciendo una ampliación del contrato, generando otro procedimiento intermedio en vez de seguir adelante con los 5 años que está previsto. Además, esto coincide casualmente con que la señora Medina, concejal de limpieza, cuando fue concejal de limpieza en el mandato de Jerónimo Saavedra como alcalde, y también fue concejal de limpieza ahí, ella no es nueva, ella sabe de limpieza, justamente en 2011 sacó un contrato de limpieza que es el que ahora se ha caducado. Y además fue un buen contrato, un contrato bastante importante, en el que vemos que justamente cuando se va a salir, cuando se va a ir del gobierno, es cuando saca el nuevo contrato para sacar el servicio de limpieza. Huele mal la cosa, pero que además ya nosotros hemos votado en contra con que el nuevo pliego no puede superar los 5 años que establece la ley. Dicho esto, es una realidad más de los más de 100 contratos que hay caducados. Otro de ellos es el de limpieza, pero no el de limpieza viaria, sino el del servicio de recogida, el de los contenedores de selectiva, estamos hablando del contenedor gris, el amarillo, el verde, el azul, a ver si llega algún día el quinto contenedor, que ya han anunciado que llegará y todavía en la ciudad más importante de Canarias no hay el fracción resto, el de materia orgánica. Sabrá que va a venir sanciones, porque la Unión Europea... No, ya van a llegar, y así nosotros ya pagamos 8 millones anuales al Cabildo en tasas porque llevamos la basura mezclada, eso ya es en tasas. Luego falta lo que nos venga del gobierno de Estado al respecto.
Lo que vemos es que ese contrato, el de recogida selectiva, está caducado 2017. De 2017, y hemos hablado otra vez en esta mesa. Por tanto, vemos que todavía siguen contratos amplios, grandes y necesarios en el cajón, esperando a que algún momento salgan adelante. Estamos hablando de una ciudad, ¿no? Sí, la ciudad, como decía, más importante de Canarias. La primera en población y la novena más poblada de España. Pero vemos esta realidad, que los que están gestionando, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, están pues saturados, están tienen una situación pues sobrevenida y son incapaces de sacar adelante tantas cuestiones, hablando de contratos, de pago a proveedores, de gestión diaria. Ves la ciudad, todo el mundo dice que la ciudad está cada vez más sucia. Vemos como servicios tan esenciales como es la limpieza están como están. La verdad que nos queda a menos de un año para las próximas elecciones y espero que los vecinos de Palma de Canarias sean conscientes y consecuentes con lo que depositan en su voto las urnas. Estamos hablando de una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, pero nadie se lo oculta que en Las Palmas de Gran Canaria también hay una serie de charcas y estanques. Y tampoco nos vamos a ocultar que la sequía ha llegado también. Hoy por hoy, el cambio climático, las pocas aguas, la poca lluvia, eso está afectando a los vecinos y vecinas. Sí, la cuestión de, aunque estamos en un municipio donde somos una urbe importante, la parte de viviendas es, como decía, la más poblada, 382.000 habitantes en la ciudad, más la población flotante, tenemos una parte de la ciudad que también es campo, ¿no? Es la parte pues donde hay pues sus estanques. Que se cuenta poco con ellos también, ¿eh? Sí, se cuenta poco. Por parte del gobierno, evidentemente, se preocupan únicamente de la parte de baja de la ciudad, la parte de alta está bastante abandonada y así lo dicen los vecinos. Tenemos, como también hemos dicho alguna vez, tenemos el mayor número de cabezas de ganado, pues de vacas y cerdos en las Palmas de Canarias, curiosamente, ¿no? Que siendo una ciudad pues con tan poco frecuencia del campo, luego tengamos este mayor número de cabezas de ganado de Canarias. Pero lo que estabas anotando, Paco, en relación a las sequías y a los estanques, las charcas, es un tema concreto que pasa en San Lorenzo. Tenemos un paraje protegido, justamente cuando acaba la zona de Pino Santo, entre lo que es el pueblo de San Lorenzo y la nueva zona de Tamaracete Sur, donde está el Centro Comercial de la Alicia, toda esta historia. Allí hay una serie de estanques que ya lo ha sido denunciado por diferentes, pues, tanto vecinos, como la asociación de vecinos, como personas que protegen el medio ambiente y también por nosotros, desde Coalición Canaria. Lo hemos denunciado porque ha habido pues una propuesta llevada a pleno para intentar recuperar estos espacios, que cuando llueve mucho, aquello es impresionante, súper bonito, lo invito a cualquiera que vaya por ahí que lo pueda ver, cuando llueve. O a día de hoy, la verdad que es una pena, hay una serie de patos que incluso frecuentan la carretera, cruzando la carretera, y es una pena que esto esté como esté, en el sentido de que se permita que se sequen. Ha habido denuncias vecinales que han provocado que se acerque una cuba por parte de las administraciones públicas, al Ayuntamiento y Cabildo, que lleva una cuba para intentar llenarlo y sostener al menos algunos de estos estanques para que las aves que están allí, los patos, y también algunas aves que migran y miran y se acercan a la zona, pues puedan hacer, en cuenta que hablamos también de especies, hablamos de animales, estamos hablando de que aquello es un lugar pues sin un lugar muerto, no, aquello es un lugar frecuentado por muchos seres vivos y que esto pues también hay que cuidarlo. Ha habido un compromiso de parte del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de las Palmas de Canarias. La realidad es que se sigue sin ejecutar. Hay una parte que hay que pues expropiar a sus propietarios y seguramente se puede llegar a un acuerdo, pero llevamos meses, incluso me atrevo a decir que más de un año, con esto sobre la mesa y vemos que no se actúa. Gracias al movimiento de los vecinos y de personas que realmente están que se sienten como parte del problema, que se sienten como fruto de la solución, son los que se han movido, que esto, aunque sea, se llenen con cubas, como decía, que esté entre los temas a resolver por el Ayuntamiento y por el Cabildo, pero la realidad es que solamente vemos que se echan balones fuera entre ambas administraciones, tanto la Consejería de Medio Ambiente como el Concejal de Urbanismo. Además, son partidos diferentes, hablamos de Nueva Canarias y de Podemos. Partidos diferentes que no se entienden, tampoco se entienden en el mismo partido. Pero están gobernando en la misma administración, exactamente, ¿eh? Conjuntamente. Exactamente, los mismos partidos en las dos administraciones. La realidad es que a día de hoy se sigue sin resolver el problema. Nosotros es un tema que vamos a seguir trayéndolo. La semana pasada nos acercamos para volver
a sacar el tema, volver a denunciar el tema, porque la verdad que las imágenes pues dan mucha pena ver cómo se siguen secando estos estanques de barro, estas charcas. Que yo no algo nuevo, ¿no? Cada vez aprendo algo nuevo. Yo creo que esas aves inmigratorias y la fauna y la reforestación, la naturaleza que nos dio un mensaje claro en situación de COVID, porque este COVID no solo ha traído cosas malas, que sí lo ha traído, sino también cosas buenas de reflexión, pero parece ser que enseguida nos olvidamos cómo la naturaleza se volvía a actuar, y esta ave no tiene ideología política. Tenemos una cuestión en la que nos aburre incluso ver cómo el alcalde y el concejal de urbanismo hablan de espacios verdes, de vamos a plantar no sé cuántos árboles, y por otro lado vemos cómo dejan morir estos espacios naturales, estos espacios que ya existen. No hablamos de que vamos a quitar 20 árboles de la zona de Simón Bolívar para hacer una estación de metro guagua. No hablamos de eso, no hablamos de trasplantar árboles, hablamos de que mantener, sí, cuidar un espacio natural que, en el que cuenta esta ciudad, un lugar privilegiado que tenemos en la ciudad, y que solamente hay que ponerse de acuerdo entre ambas administraciones, buscar cómo impermeabilizar, buscar las formas en las que haya siempre esta fuente de agua para que puedan seguir las aves migrando, y que podamos recuperar un espacio de disfrute, un pulmón verde de las Palmas de Canarias, que se está dejando morir por la falta de preocupación de la administración pública. Queremos, don David Suárez, quiero compartir con ustedes este vídeo de una denuncia que hacía don David Suárez, y estamos hablando del socavón de la Avenida Marítima. Nos encontramos ante una nueva chapuza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tras estar más de un año cerrado, vallado este tramo de la Avenida Marítima, el pasado mes de marzo se reconocía que el responsable era el Ayuntamiento. Por ello, se llevó a pleno una obra de emergencia para actuar en este tramo, pero en cambio vemos que se ha hecho una chapuza que mantiene este vallado. Esta es la forma de gobernar del alcalde Augusto Hidalgo y su concejal de urbanismo Javier Doreste. Parece ser que hay novedades. Novedades justamente de hoy, cuando habíamos dicho de venir al programa y justamente veía en los informativos durante la mañana, decir, pues mira, este tema lo vamos a traer hoy. Veamos cómo se anunció en el vídeo, este socavón ha estado más de un año vallado. Primeramente el ayuntamiento decía, no, esto no es mío, aunque esté en las Palmas de Canarias, dice, no, esto no es responsabilidad mía, esto es el Cabildo, o es el Costa, o el Gobierno de Canarias. Pues aquí todo el muerto encima. Luego al final, al paso de los tiempos, debe ser que le tiraron las orejas de su compañero de otras administraciones, un técnico municipal de las Palmas de Gran Canaria demostraba en un documento llevado a pleno como una obra de emergencia que el ayuntamiento era responsable del arreglo de este socavón. Se lleva a pleno, se aprueba, evidentemente, se actúa. Se actúa en una cuestión muy puntual, en lo que se hace es hacer unas catas, hacer cuatro chorradas, disculpen la expresión, pero la realidad es que sigue el arreglo igual. Por eso hicimos esta denuncia hace algo más de un mes. Hoy veíamos que el Gobierno de Canarias, que no estaba dentro de este panorama, no es Ayuntamiento, no es Cabildo, no es Costa, el Gobierno de Canarias al final asume de forma directa, como una obra propia, ya veremos si después le pide responsabilidades a una señora, otra, que va a empezar a actuar. A día de hoy no hay que lamentar ningún daño personal, no hay que lamentar que se hayan hundido una persona mientras caminaba, pero durante todo este tiempo, estamos hablando más de un año, aunque estuviera vallada esta avenida, cualquier usuario, sea prudente o imprudentemente, pasaba por el lateral de este vallado, exponiéndose a haberse caído a la avenida mientras los coches circulaban. Hablamos de personas mayores, hablamos de personas que llevaban bicicletas. Todo esto por la irresponsabilidad del Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, que ha tenido esta situación del socavón en la Avenida Marítima más de un año sin resolver. Yo lo que digo, si no eres responsable, o si crees que no eres responsable, actúa de oficio y luego le pasarás la factura. Como digo, no sé lo que va a pasar al Gobierno de Canarias si va a pasar factura a alguna administración, pero está actuando. Bien o mal, pero está actuando. Han tardado mucho. Es lo que denunciamos nosotros. Y al final, el reinsistir, el repetir, esta cuestión desde que la oposición, desde Coalición Canaria, lo decimos una o dos veces, al final se va a resolver. Pero la verdad que es lamentable que tengan que estar en la vía principal de entrada de las Palmas de Canarias, por la parte sur,
que tengamos que ver ese tipo de imágenes, la verdad que da mucha vergüenza. Tampoco es que la parte norte está mucho mejor. La verdad que es lamentable cuando sales del Rincón y vas por la Gran Canaria 2, aquella avenida está que da pena. Pero esto es lo que nos ha tocado y, como digo, vamos a ver qué pasa el año que viene. Pero aunque no sean competencia, tiene que exigir a la institución competente que resuelva esta situación. Pero al final es un esto incógnito. No me vale de que no es competencia mía y es competencia de papá Pitufo. Pero al final no es vale, pero dígale usted a papá Pitufo que la arregle. Al final es un ninguneo, ¿no?, que existe entre unos y otros, es decir, el no asumir la responsabilidad desde una administración, desde otra. Vemos como el pueblo canario ha estado más de 4 años abandonado lo que es la ermita de Santa Catalina porque no se ponen de acuerdo entre el cabildo y el ayuntamiento. Es lamentable que tengamos los mismos colores políticos en las administraciones y que no sean capaces de resolverse. Antes la excusa era, ¿no?, es coalición canaria, en el gobierno canaria, las culpas, ahora no se echan las culpas porque son los mismos colores políticos, ahora son los técnicos, ahora ponen los problemas intermedios. La realidad es que no ha habido cabeza, no ha habido gestión, ha habido un abandono por completo y al final todo es acción-reacción. Hasta que no suceda algo, no se actúa. Así pasó en el Paseo de San Antonio en este mandato, que se cayó una parte de la loma de lo que es el paseo de Chile. ¿Por qué? Porque hay una falta de prevención. Vemos cómo caen muros en la ciudad de Palma de Canarias y vemos que el ayuntamiento lleva como obra de urgencia la actuación. En el Riesgo San Nicolás se han caído varios muros y los vecinos lo han denunciado. Y gracias a esa denuncia es cuando se les dice, es que ya se denunció, pero no lo actúan. Y al final, hasta que no se cae, no se lleva a pleno de forma urgente ese expediente para poder empezar la obra. Sin ir más lejos, tenemos la subida de la Gran Canaria 110 a la altura de San Roque, que tuvimos que esperar a que hubiera desprendimiento para vallar un carril, que no lo olvidemos que hasta hace poco había un carril de la subida por la Gran Canaria 110, de lo que es la de Triana y de Guetta, hacia la antigua cárcel, cerrado el tráfico. ¿Por qué? Porque hubo desprendimiento. ¿Cuánto tiempo estuvieron esos vecinos denunciando que eso iba a haber un día de una desgracia? Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, pero sí hubo coches que mientras circulaban, la piedra en rocas le cayó al lado, que tengo fotos y evidencias de aquel día, que me acuerdo que la policía local me las hizo llegar. Al final tenemos una situación en la que este ayuntamiento siempre actúa a golpe de reacción. Cuando se da algo, actúa. Si no, no hay que lamentar nada. El pasado 18 de junio, don Francis Candil se proclamaba candidato a los próximos comicios de mayo del 2023 a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, como se... El primero. Tuvimos este acto de presentación de mi compañero Francis Candil, compañero portavoz en el Ayuntamiento de Palma de Canarias, en el que llevamos trabajando tres años y que siento muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Tenemos un buen equipo, eso sí lo recalcamos ese día de la presentación de ese acto, el 18. Además, era un mal día, lo dijimos allí. Tenemos los carnavales del sur, tenemos una romería por Moya, pero al final la gente que quiso estar nos acompañó en esa mañana de sábado. Y bueno, está claro que Francis ha demostrado en este tiempo que sabe rodearse de gente líder, de un buen equipo con los vocales de distrito, con personas que aunque no sean vocales de distrito, incluso personas que son hasta representantes vecinales, que tenemos una conversación fluida, tenemos mucho contacto y son los que hacemos el trabajo día a día. Está claro que nosotros no podríamos hacer el trabajo que hacemos si no tuviéramos este equipo detrás, este respaldo. Te hablo desde nuestra compañera en el ayuntamiento, doña Yasmina, desde los restos de vocales de distrito. La verdad que todos sabemos que Francis es la persona que tenía que estar liderando este proyecto el año que viene y por eso tuvo los avales y el apoyo unánime de los compañeros que allí estuvimos. ¿Actualmente siguen tomando contacto con los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria? Obvio, es obvio, desde todo el día. Así, esta mañana tuvimos un pequeño problemilla ahí que nos hacían llegar los vecinos. Así, esto es el día a día, si no estás en contacto con los vecinos y quien no tiene nuestros contactos siempre busca la fórmula, ¿no? Tenemos un teléfono, estamos yendo a los barrios con una carpa diferentes enclaves. Este domingo estaremos en el Mercado del Agricultor de San Lorenzo, que es el domingo por la mañana, para también acercarnos a distintos puntos. Hemos estado cerca de los mercados municipales, también hemos movido fuera de los entornos de los mercados, porque tenemos zonas de mucho tránsito, pero también dentro de los núcleos de los barrios, porque es ahí donde la gente se acerca,
contactamos con ellos. Quien no nos conozca tiene la oportunidad, digo, le damos nuestro teléfono, nuestras propuestas, para cuando tengan un problema, nos puedan hacer llegar el problema. Y si tienen una propuesta, también nos haga llegar la propuesta. Redes sociales, teléfono, como decía. Sí, nosotros tenemos un trabajo hecho aquí para atrás. Nos queda mucho trabajo que hacer por delante. Afortunadamente hoy existen redes sociales, existen los teléfonos, donde contactamos de forma permanente con las personas, con los vecinos. Así que nosotros siempre estamos dispuestos a seguir. Pero esa línea de trabajo la ha marcado usted desde el minuto uno del inicio de esta legislatura. No ha esperado ahora que se acerquen mucho las elecciones, no. Como siempre dicen los vecinos, ahora es cuando se acuerda de nosotros. Siempre. Sino muchas de las propuestas que se han llevado al pleno y denuncias ha sido a través de los vecinos y vecinas, pero porque ustedes también se han desplazado y se han preocupado de la situación. Es cierto que existe un desafecto por la política, eso lo sabemos todos, vemos que la participación en las elecciones son las que son, pero aún así, aunque a veces vayas a un barrio, que vayas con estas carpas ahora y te lleves un espantón de algún vecino, sabes que es parte de todo esto, ¿no? Es decir, aunque nosotros no tengamos culpa de ese espantón, al final te lo llevas porque pagan justo por pecadores. No, es decir, la política se desprecia mucho en algunos aspectos, en otras se recurre y se actúa bien con esas propuestas que comentabas de un pleno, llevas una iniciativa, una moción, se aprueba, aunque luego no se lleva a cabo en muchos de los casos, pero por lo menos el hecho de que se permita debatir este tema, que incluso participen muchos vecinos en los plenos, en la junta de distrito, todo eso lo generas un vínculo con esos vecinos y con su colectivo, su entorno. Eso es lo que vamos a seguir trabajando, como hemos hecho hasta antes. Y lo que hay que seguir haciendo, evidentemente, con estas carpas que estamos generando ahora, es todas aquellas personas que no hemos logrado llegar, que esta sea la oportunidad de que pueda contactar, poder escuchar nuestras propuestas, pero sobre todo poder escucharlos a ellos. Don David Suárez, concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por Coalición Canaria. Gracias por estar con nosotros, gracias por acercarnos a la actualidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias a ustedes, Paco, una vez más por invitarnos a estar esta tarde aquí y siempre dispuestos a ayudar y a lo que haga falta. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con don David Suárez, que es concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La labor y la gestión que se ha llevado, ustedes la han conocido, porque esta gestión no es de los últimos 3 meses, como suele usar en la política, o últimos 6 meses, cerca de los inicios de las elecciones. En este caso, el grupo que conforma don Francis Candil y don David Suárez ha estado desde el inicio de la legislatura a pie de calle, denunciando las deficiencias, denunciando las necesidades y haciendo la voz de vecinos y vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Lamentablemente, las situaciones que se ven en Las Palmas de Gran Canaria no es de una ciudad de primera línea, la cual nos quiere vender el grupo de gobierno. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4. Gracias por estar con nosotros.